los barrios que nos rodean, todos tienen agua. Entonces, tenemos que lograrlo a través de las mangueras. Y de esa manera, bueno, distribuimos el agua dentro del barrio. Nosotros las primeras veces que hemos logrado traer el agua lo hemos hecho de 800 metros de manguera, con pico, pala, machete, porque había que atravesar monte y todas esas cosas, y así logramos traer por primera vez el agua, ¿no? Seguridad es algo terrible acá en la zona, porque nosotros convivimos con otros barrios donde hay mucha delincuencia y penosamente se vienen hacia nuestra zona. O sea, acá es donde ellos delinquen, vienen, te hacen vigilancia permanente, uno ve que la gente está en estos barrios y que no son chicos de esta zona, entonces vienen, hacen vigilancia, saben en qué horario una familia está trabajando, y entonces lo hacen durante la semana, y después te das con que le han reventado la casa. Vienen con las motos y vienen y sustraen, le sacan el celular, le sacan la cartera a los que están en la parada. También están llegando hasta el mismo auto. Nos sorprende las herramientas que están teniendo para poder delinquir, o sea, en qué se están movilizando hasta el barrio. Los vecinos reaccionan, ¿no? Los vecinos ahora, por ejemplo, agarran, si lo agarran, lo fajan. Y bueno, el otro día los vecinos del círculo lo llevaron hasta la ruta y bueno, ahí lo fajaron, lo corrieron hasta ahí, lo fajaron bien y llamaron a la policía. La violencia va creciendo, se va acrecentando, o sea, la sorpresa fue que lapidaron a un joven. Sí. Eso nos sorprendió, o sea, el grado de la delincuencia, esto de ser tan violentos. Vos pedís cortar ruta porque nos toca cortar ruta por la inseguridad. No una vez, sino que ya lo hemos hecho varias veces en este tiempo. Ya nos juntamos con otros barrios y lo hacemos porque realmente ya no se puede tolerar. Y esto es jugar al gato y al ratón, ¿por qué? Porque ellos vienen y te dicen, mira, no tenemos personal, que tenemos esto, que tenemos aquello. Lamentablemente uno se da cuenta que no está siendo tan fiel a la verdad.